Bueno, el tema que nos reúne en este último ciclo que hemos comenzado es el de Tao Te. Tao, como eso que mencionaba nuestra querida compañera Alejandra, decía que, bueno, que Lao Tse había hablado bastante sobre el Tao. Y una de las cosas que decía Lao Tse, Confucio, Chuang-Tse, Lieche, todos estos sabios chinos han hablado del Tao y del Tao Te. Se habla de él como el camino de la virtud. Y realmente es uno de los puntos muy importantes de la práctica de Chinen Chikung. Ese camino de la virtud implica muchas cosas que algunas vamos a ver hoy, ¿eh? Pero antes, para entrar en un estado armonioso de Tao Te, vamos a organizar nuestro campo de conciencia, nuestro campo de chi y nuestro campo de información. Y vamos a todos, en nuestra posición, la que prefiramos. Por ejemplo, puede ser sentada, puede ser de pie, puede ser acostada, aunque siempre dicen mejor sentado que acostado, mejor de pie que sentado, ¿no? En las prácticas. Pero en este caso nos permitimos estar sentados. Sentado tanto en posición de loto como en posición sobre un asiento. Cuando estamos sobre el asiento nos ponemos con los pies paralelos y corregimos enseguida nuestra postura. Con mucho gusto elevamos la coronilla, retraemos el mentón, relajamos los hombros. Observamos el interior, venimos a nuestro interior. Venimos completamente a nuestro interior. Traemos la conciencia al interior y sentimos el centro de la cabeza, escuchamos, observamos el centro de la cabeza. En este momento decidimos entrar, habitar en nuestra casa. En este momento decidimos que no hay nada más importante que estar dentro, que este es el momento más importante para nosotros. Y que vamos a estar en completo estado de presencia. Observa el interior y desde el interior ya puedes observar todo tu estado general del cuerpo. Y vas a ir progresivamente poniéndote de acuerdo a las leyes de la vida. Estirar la columna vertebral es ir a favor de la evolución de toda la especie mamífera que se verticaliza en el ser humano. Vamos a favor de esa ley natural de ser un ser humano. Relajarnos es ir a favor de la ley natural que tiene que ver con confiar en que has llegado a la vida sin nada y que la vida te ha cuidado. Relajarnos es estar a favor de la ley de la vida y de las leyes del universo. Para relajarse hace falta confiar. La confianza
es una de las leyes también de la vida. Entonces, empiezo a estar acorde con la confianza. La confianza me permite relajarme, y relajarme es expandirme, expandir mi experiencia interna del cuerpo, expandir los espacios internos es relajarme, abrirme es también ir a favor de la comunicación con toda la experiencia de la vida. Darme cuenta de la vida es ir a favor de la vida, y de pronto lo que me doy cuenta es que cuando estoy dentro hay algo que observa, se observa a sí mismo, se siente a sí mismo y se escucha a sí mismo. Y a la vez observa el cuerpo, pero lo observa desde su propio centro, en donde el observado y el observador son una unidad. Y en esa observación todo el cuerpo se va expandiendo, e internamente empiezas a dar cuenta de que todo se serena, todo se aquieta, y te das cuenta de que respiras. Observas la respiración, y en lugar de observarla como un científico que observa algo a través del microscopio, la observas profundamente. Y observar la respiración es darte cuenta de ti misma, de ti mismo. Y seguimos yendo a través, y de pronto todo parece fundirse. La cabeza con el cuello con los hombros con los brazos, las manos, con los ojos cerrados profundamente. Algo, ese algo que somos, se observa a sí mismo y se da cuenta que todo se expande. Los brazos con el pecho y la espalda alta. La espalda alta y el pecho con todos los órganos internos. Todo se va mezclando y fundiendo. Y todo se va alejando, abriendo, haciendo muy, muy grande. Todo va entrando en un sentido de comunicación natural con todo lo que nos rodea y con todo el interior y el exterior. Parecen unirse. La sensación es que la silueta desaparece, se diluye y se difumina. Y sigues con una sonrisa interior porque empiezas a disfrutar y porque te lo propones. Es una decisión. Y esa decisión abre tantas puertas.
abre tantas funciones de las leyes universales. Que lo vas descubriendo práctica a práctica. El pecho y la espalda alta, los órganos internos se van mezclando con el abdomen y la espalda baja. La respiración, a medida que vamos bajando, se va haciendo más y más profunda, hasta que sin querer, queriendo sin querer, porque hemos decidido que este momento es el más importante, recuperamos la respiración de los niños, la respiración abdominal. Así seguimos. Eso que observa, ese observador, muy centrado en sí mismo, observa todo yendo a través. De forma natural, llevando tu atención, todo se va mezclando, diluyendo. Y todos los espacios, hasta los más pequeños, hasta las más pequeñas células, todo se va fundiendo, mezclando, abriendo y haciéndose transparente, expandiéndose. El abdomen bajo, la espalda baja y todos los órganos internos se funden con toda la columna vertebral. El observador que observa, esa conciencia que ahora empieza a darse cuenta de sí misma, disfruta de sí misma y disfruta del fluir de los humores en todo el cuerpo. Y los fluidos, somos casi todo fluido. Se han vuelto de chi puro y todo el chi más condensado se afina. Y porque lo hemos decidido, empezamos a darnos cuenta de más y más todo el sistema nervioso. Todo se transforma en agua de chi, cuerpo de chi, que se funde con las caderas, muslos, lo profundo de cada hueso y cada capa, desde la piel, músculos, tendones, huesos, las médulas de los huesos y cada articulación. Muslos, rodillas, hasta los pies. Ahora somos esas leyes universales que dicen que todo fluye en el universo, que hay una sustancia tan pequeña que no se ve, y también esa sustancia se concentra en las 10.000 formas, en los 10.000 seres, en la infinidad de formas que vemos. Esa sustancia tan pequeña que conforma, los informa y lo conforma, se llama chi, se llama Hun Yuan Chi,
Y hay muchas calidades de chi. Ahora nosotros estamos empezando a sentir que todo nuestro cuerpo ahora está más fino. Nuestro cuerpo de chi se expande a toda la habitación. Desde el centro de la cabeza se expande y la cabeza de chi es seguida por el cuerpo de chi y se expande y nos mezclamos con todos los espacios de la casa, personas, familia, gente, animales, plantas. Y nos fundimos todos los que estamos en el campo. Fundimos nuestros cuerpos de chi, nuestras casas de chi, nuestras conciencias, nuestra información, todo se funde para el bien individual y el colectivo. Y así nos vamos afinando más, corazón a corazón, mente a mente, porque lo hemos decidido de forma feliz, de forma abierta. Vamos al estado de Qigong, hacia el estado de la libertad, hacia el estado de Juan, Juan, Juju, Kung Kung, Tan Tan, el estado del Tao. Existe una fuerza inconmensurable que sostiene, mantiene y entretiene a todo lo que existe en el universo. Como no sé su nombre, le llamo Tao. El Tao, que es expresado a través de las palabras, no es el verdadero Tao. Cuando las personas hablan del Tao, no es el verdadero Tao. Pero si hablan del Tao y de pronto se empiezan a reír o empiezan a llorar, están realmente en el Tao. Seguimos expandiéndonos y disfrutando de este cuerpo de chi. Cuerpo vacío, cuerpo sin tiempo, donde la conciencia ocupa todo el espacio-tiempo, la conciencia que se da cuenta de sí misma, en estado puro y claro. Se da cuenta que envía información. Y así nos enviamos todos muy buena información. Se da cuenta de que inmediatamente está recibiendo muchísima buena información desde ese corazón puro, desde cada uno. Y yo estoy en ti y estoy en cada uno y tú estás en mí y estás en cada uno. Y todos somos esa armoniosa relación. Ese armonioso equilibrio que te expresa el Tao Te. Seguimos expandiéndonos con toda la bella naturaleza. Disfruta, relaja. Y seguimos expandiendo a todo el cielo azul. Y permitimos que todo el cielo azul seamos. Nos diluyamos en el cielo azul, en el universo profundamente. Y nos fundimos con el gran campo de Chinen Chikun.
el gran campo de conciencias que está en torno a toda la tierra, el gran campo de chi y de información, donde todo es muy uniforme, muy puro, no hay prevalencias. La información se comparte naturalmente y en ese campo todo es Xinxian, Xichen. Lo que nace de tu corazón puro ya está realizado con éxito. Lo que va en el sentido de la virtud florece. Y lo que cuenta con todos se manifiesta en belleza. La salud, entonces, es una consecuencia natural. La creatividad y la abundancia es una consecuencia natural de estar en sintonía con el universo. En sintonía con el universo que eres, dándote cuenta y desde ese universo que eres, reflejarlo todo con la mejor información. Sentimos la conciencia pura del Dr. Pang Ning, nos damos cuenta de la belleza, de la generosidad, nos damos cuenta de ese amor que está en la frecuencia del amor universal, puesto que no pone ningún tipo de condición. Y nos fundimos a ese Hunyuan Chi, a ese Tao, que se caracteriza por esa armonía, por esa felicidad, por ese amor incondicional. Y desde ahí venimos y vamos a pasar por todo el cuerpo de Chi. Nuestras conciencias puras, en el estado que en chino se llama Ming Yue, va pasando a través y nuestras conciencias puras son el campo de conciencia. Nuestras conciencias puras son el universo Mingyue. Nuestras conciencias puras son de un chi muy refinado y de alta frecuencia. Somos ese campo. La conciencia pura en su estado, Ming Yue va a través de toda la cabeza. Todas las células cerebrales se expanden y reciben el chi más puro de la galaxia, el chi más fino. Todo nuestro estado de conciencia, Ming Yue, y nuestro Yi Yuan Ti se está nutriendo y se relaja más. Más.
relajado. Se relaja el entrecejo, se relaja la zona occipital, se relajan las fontanelas, se relaja y todo se ilumina, el centro de la cabeza, el chi se hace abundante y de una calidad muy pura. Todos los fluidos entran en armonía. Todo es amor universal. Amor universal. Sintonía con las leyes universales. Paz. La conciencia pura va a través del cuello. Profundamente natural y profundamente potente, y a la vez sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de mecanismos de los conocidos. Simplemente te relajas y lo haces como si lo hubieses hecho siempre. Como un espejo tridimensional, transparente, va a través de todos los espacios, de todos los tipos de chi del cuerpo, y el chi de los vasos sanguíneos, el chi de los tejidos, el chi de los cartílagos, el chi de las glándulas endocrinas. Todo se va afinando, el chi del sistema inmune, del sistema nervioso. La cabeza y el cuello se diluyen en el inmenso universo. Disfrutas de no ser tú y a la vez ser todo y a la vez ser tú. Disfrutas de esta sensación ilimitada del cuerpo. Y disfrutas porque lo has decidido. Y luego te has relajado. Has confiado en esas leyes universales que te conocen desde antes de nacer. Y te dejas llenar por todo ese amor hasta descubrir que ese amor eres tú. Hasta descubrir que tú eres la fuente del universo. Y así, con esa gran confianza, ese gran amor y esa inmensa gratitud, tan diferente a la gratitud de palabra, vas a través de hombros, brazos, vas a través, pero a la vez estás centrado, tu estado es centrado. Las palabras guían y todo se realiza. La conciencia pura en estado Mingyue va a través del pecho, la espalda alta. Corazón a corazón, mente a mente.
va a través de cada órgano y de cada célula de cada órgano. Y es como una artesana, como un artesano, es capaz de ir a través del ADN. Y cuando pasa a través, el ADN se relaja, observando, sin observar, la conciencia pura, sin juicio. Naturalmente atrae el chi puro universal y este transforma, se mezcla, se funde, hace junhua, junhua. La conciencia pura en estado Minyue, disfrutando. Se da cuenta de que llena todos los espacios y llena todo el espacio-tiempo. Solo hay momento presente. Solo hay espacio infinito. Y yendo más y más profundo, va a través de todo el abdomen. Cada órgano se transforma más profundamente, cada membrana. Los canales energéticos se diluyen y todo es chi fluyendo en el universo. Y a la vez, la conciencia está centrada y se da cuenta. Todo el universo es consciente. Y eres todo el universo. Naturalmente, el intercambio se da. Todo se mezcla y transforma. Y aquello que estaba con poco chi, recibe abundante chi. Y aquello que estaba bloqueado se expande. Naturalmente y se disuelve. Y te das cuenta de que todas las emociones se empiezan a suavizar. Hasta diluirse, hasta armonizarse. Todos los órganos están ahora muy relajados y cualquier toxina ya se ha convertido en chi. La información del ADN tiene amor universal a raudales. Somos chi. Y no hay nada que no pueda ser transformado. La
la conciencia pura, el estado autoconsciente, feliz, amor universal, el más alto grado de Tao Te. Va a través de toda la columna vertebral. La médula espinal y el chi más fino del universo, el más puro, desde el centro de la galaxia, nutre todo el sistema nervioso de la completud del cuerpo y de la columna vertebral. Relaja, abre y expande. Mingyue, conciencia pura, autoconsciente, que recibe y envía información, va a través de las caderas, muslos, rodillas, piernas hasta los pies. Observa y simplemente ve más profundo. Ve más allá del ver, del sentir, del escuchar, del saborear y del tocar. Ve más allá de las sensaciones del cuerpo. Y mantén el estado centrado de la conciencia. Esa conciencia y yo en ti lo refleja todo. Cuando se mantiene centrada ese estado Mingyue, puede ir a través y a la vez mantenerse centrado toda la energía, los movimientos, todas las sensaciones del cuerpo se reflejan en el gran espejo de la conciencia pura. Y así se va nutriendo. Ese chi más fino se va refinando. Ese chi similar al Hunyuan chi universal original se va depurando, transformando y haciéndose más claro, más autoconsciente y más potente. Cuando está centrado, todo se armoniza y todo entra en un ritmo de transformación. Ahora nos expandimos y sentimos ese gran inmenso cuerpo de chi. Nos damos cuenta y disfrutamos de ese estado. Y vas a mantener, no te vas a perder, vas a continuar siendo consciente de ese estado centrado. Y vas a escuchar los 8 versos. Solamente deja que el sonido penetre. Pero no te pierdas en el sonido, sino que te mantienes en tu estado, observando lo que esos 8 versos que vienen a expresar las leyes del universo y que vienen a hablarte del Tao Te,
mueven, ordenan y purifican. Ahora estás en armonía con el cielo, con la tierra y con todo el mundo natural. Relaja más. La conciencia centrada ocupa todo el universo y a la vez está en todo el inmenso cuerpo de chi, que es todo el universo. Consideras toda expresión de vida. Admiras la vida en ti y la vida en todo. Ya no hay nada que defender, ni nada de qué defenderse. Confías completamente serena. Conectas con la mayor pureza de tu corazón, de la mente y de la mente corazón puro como agua de manantial, esa conciencia pura que no juzga, que no queda fijada en nada. El respeto se hace más profundo y la apariencia se vuelve relajadamente humilde. Yin Po Chi. Cuando estás en este estado, los pensamientos naturalmente fluyen y no te vas detrás de ninguno. No hay nada que sea más importante que este estado de fusión con todo. Permite la expansión, la conciencia se expande, la mente se expande, llena todo el universo, todo el espacio-tiempo. Todo el universo es consciente. Todo el universo es Mingyue. Y Mingyue es todo Hunyuan Chi. Hunyuan Chi. Dei Yuan Ti y Hun Yuan Lin Chi se hacen uno. Naturalmente,
La conciencia pura regresa a todo el inmenso cuerpo de chi. Y todo el cuerpo se ilumina de chi puro universal. Todo completamente. No hay nada que quede escondido. No hay nada que quede separado. Todo ahora es Hun Yuan Lin Chi. Chong Shen Rong. Chou Shen Rong Rong. Chou Shen Rong. Relaja, expande. Ese Tao también es conocido como la hembra misteriosa. Y cuanto más genera, más abundancia tiene. Cuanto más se mueve, más quieta. Es esa fuerza universal que te conforma. Es esto que ahora eres, este bienestar, este ser verdadero que aflora en el interior y a la vez llena todos los espacios. Es esa sonrisa universal que se expresa en todo lo que se ve y lo que no se ve. Esa fuerza sin fuerza que todo lo anima. Ese Tao infinito y ese Te, las funciones que sostienen ese Tao, que manifiestan ese Tao. El Tao sostiene al Te. Y para el ser humano, ese Tao Te es el camino de la virtud. Y el primer Tao Te es la relación con uno mismo, con una misma. Ahora hemos establecido un vínculo profundo con todo y con
cada uno consigo mismo. Ese vínculo profundo, esa relación profunda, esa armonía, ese descanso, esa confianza, es el primer paso hacia un estado de salud y hacia relaciones armoniosas a nivel familiar, a nivel social, con la naturaleza y con el mundo y el universo. Suavemente ahora, manteniendo el estado, vamos a mover los brazos desde ese estado centrado. Los brazos son brazos de espacio, son brazos universos, son brazos conscientes, son brazos niño de. Pues tenemos una bola de chi. Y es la propia completud. Ese Tao es la completud de todo. Integrarlo todo. Y vamos a elevar esa bola de chi por el frente. Pero a la vez va por dentro, a la vez va por detrás, derecha, izquierda, profundamente hasta el infinito y del infinito al centro. En cada inhalación, centro, en cada exhalación, infinito, horizonte, profundo universo. Y a la vez tan perfectamente relajado, tan confiado. No hay ninguna pregunta que venga del marco de referencia de nuestras costumbres o creencias. ¿Lo estaré haciendo bien? Vuelve al estado centrado y sabrás que lo estás haciendo bien y que nunca ha habido error. Es un decir. Ahora suavemente con los brazos por encima de la cabeza, relaja esos hombros y te das cuenta desde dentro, desde el centro y suavemente todo eres todo espacio abierto, todo poro abierto. No hay silueta. Las fontanelas son el propio cielo azul y tus manos son el propio universo. El universo vierte el chi en el universo que eres, en la fuente universal que eres. Simplemente relajando los brazos. Las palmas están hacia abajo. Son de chi y a la vez van por dentro. Y a la vez en realidad siguen a Mingyue, la conciencia pura. La conciencia va a través y todo descansa. Todo se organiza, se ordena, se llena de vitalidad. Todos los órganos de los sentidos abundantes en chi. Y seguimos al tantien medio, al centro del pecho, espalda alta. Y ya las manos giran, las palmas enfrentadas, pero en realidad las palmas de chi van por dentro.
están por detrás, están a derecha e izquierda, son cientos de manos de chi, es todo el universo. Tú eres el centro. Observa si todas las capas se llenan de chi puro abundante. Las sensaciones del cuerpo se reflejan en ese estado centrado. Y nutren al chi más puro, al chi más fino de tu cuerpo y a la vez hacen que todo el chi del cuerpo se haga más fino y más puro. Tantien bajo, integramos la completud de los miembros superiores, miembros inferiores y columna vertebral. Y las manos en mujeres, mano derecha, sobre el ombligo en hombres, mano izquierda y la otra mano cubre. A la primera. El camino de la virtud es ir paso a paso de acuerdo a las leyes de la vida y de acuerdo a las leyes universales. Chinen Chikun nos va desvelando cuáles son esas leyes desde el primer momento. Por eso ordenamos, organizamos el campo. Respira profundo, en el abdomen bajo, en lo profundo del tantien bajo, en lo profundo del palacio interior de Mi'kmaq. Desde el centro de la galaxia, el chi puro viene al tantien alto, medio, bajo. Y al exhalar, relajas. Vamos a disfrutar un poquito de esa respiración. Respirando con la referencia del palacio interior de Mi'kmaq. Con el chi, con la referencia del chi más puro del centro de la galaxia. Todo el universo respira en el tantien bajo, en el palacio interior de Mi'kmaq. Y a la vez, sientes la completud que eres. Dejamos todo el querer saber. Soltamos todo el querer tener conocimientos y solo respiramos la sabiduría universal.
La sonrisa interior nos ayuda infinitamente. Hacemos una respiración profunda y fina y relajamos las manos. Despacito vamos a abrir los ojos. Despacio, manteniendo el estado. Vamos a ver algún poquito del libro de la teoría de la completud, Hun Yuan. Que habla específicamente, la parte que habla específicamente del Tao Te. El Tao Te es un conocimiento muy, muy antiguo de la tradición del pueblo chino. Estamos hablando de milenios. Tao son estos dos ideogramas. Ideogramas se llaman porque son la transferencia de ideas, no es un abecedario. La forma que tienen de escribir los chinos son ideas y es un lenguaje que le fue inspirado. También se llama eso una inspiración directa, el Li Yuan Ti, o una revelación, una información directa. El primer ideograma es Tao y es muy bonito porque tiene diferentes aspectos. No sé, voy a ver si puedo usar aquí el ratón. Tao habla de un camino, como ven, y lo que está dentro es la cabeza, que corresponde a lo que es la sabiduría, la mente. Es el Tao es el camino en el cual hay una conciencia que va guiando, que va haciendo el camino. Pero el Tao es también ese chi tan fino que constituye todo. Tao, te, también es un ideograma y los ideogramas están formados por varios otros ideogramas. Y esta primera parte también tiene que ver con el paso. Esto arriba es lo perfecto, esto aquí es el ojo y aquí hay un corazón. El corazón está en relación con esa virtud. Y ese te tiene que ver con virtud y también tiene que ver es esa actitud frente a la vida de conocimiento de lo que son esas leyes universales o leyes de la vida. Habitualmente las personas no siguen las leyes de la vida porque no la conocen. Vamos, he tomado del libro de la completud Hun Yuan algunas frases. Voy a, no sé. Ahí está. Entonces, una de esas frases es: Tao Te es el ser natural y función del Hun Yuan Chi. El Hun Yuan Chi decíamos que es ese Hun Yuan Chi, es la sustancia, es ese chi que forma todo, ¿no? Y entonces, según la teoría de la completud Hun Yuan, es ese ser natural y función de Hun Yuan Chi, que lo que viene a decir es que el Hun Yuan Chi original es esencialmente similar al Tao, cosa que ya nos había contado Milka la vez pasada y cosas que nos había contado también Handra. El Tao Te es la existencia y función de cada cosa. También se le dice Tao Li, es el Li de cada cosa, lo que hace ser cada cosa lo que es, lo que hace ser a Ana María lo que es, lo que hace ser a José Luis lo que es, ¿no? Y lo que hace ser a mí lo que es, pero lo que hace ser a un gato lo que es, ¿no? O a una nuez lo que es.
Chin en Chikung sabemos que ve el cosmos como un todo armonioso, y promueve la práctica del Tao Te para mejorar la relación con todo lo que existe. Entonces podríamos decir que Tao Te es una forma de relacionarse, contigo mismo, con tu mismidad, con la mismidad de los otros, y con la naturaleza, con el universo. Y esa relación define si hay una armonía o una disarmonía. Cuando conseguimos que nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza sea armoniosa, esa completud armoniosa es el sinónimo de estar saludables. O sea, si tenemos una buena relación con nosotros mismos, probablemente tengamos una buena relación con los otros y con la naturaleza. Y entonces, en ese caso, no hay manera de que enfermemos. Cuando hablamos de enfermar, hablamos de muchas cosas, no es solo físico. Enfermar puede ser el ser egoísta, el querer salirme siempre con la mía, el generar conflictos. Eso también puede ser una distorsión, de nuestra relación. Y por tanto es un estado que no es demasiado saludable. Entonces a Chinen Chikun le interesa mucho esta relación con el cosmos, y que comprendamos como practicantes de Chinen Chikun que esa relación es muy importante, y vamos a continuar. Y que esa relación se expresa cuando hacemos las prácticas de Chikun en un estado relajado, en un estado centrado. Cuando estamos en ese estado es cuando podemos ir más allá de las sensaciones, de las sensaciones del cuerpo y de las sensaciones que nos proporcionan los sentidos. Y entonces es posible percibir el Tao como ese estado interno que en chino se dice Kong Kong Tan Tan, Juan Juan Ju Ju, que nos dicen los maestros, el Kong Kong Tan Tan Chi, el Juan Juan Ju Ju Chi, es ese Tao, ese Hun Yuan Chi original, ese Chi que se hace muy muy fino, es ese vacío, ¿no? Cuando vamos yendo a través del cuerpo y vamos haciendo que ese cuerpo se relaje y se expanda, que no cuesta demasiado, simplemente es estar dentro, entonces todo el cuerpo empieza a sentirse como más ligero, y es ese vacío que no es vacío. Es un estado de chi donde podríamos hablar de ligereza, de transparencia, de sensación, de que se diluyen los límites del cuerpo. Según la teoría de la completud Hunyuan, la conciencia humana es el movimiento del Hunyuan Chi del cerebro, o lo que es llamado Yuan Ti. Y la conciencia, Tao Te, es la actividad de conciencia más dominante. Y por tanto, una de las mayores metas del Chinen Chikun es mejorar el Hunyuan Chi humano a través de la práctica y cultivo del Tao Te. Pues cuando decimos vamos a practicar desde la conciencia, podemos hablar que hay tres formas de práctica dentro de las prácticas del Chinen Chikun. Una de ellas es practicar directamente con el cuerpo, y cuando tú practicas enfocándote en el cuerpo, la trilogía que constituye la completud del ser humano, que es el chi, el cuerpo, y el chi y el cuerpo y la conciencia, el chi, el cuerpo y la conciencia, cuando tú practicas en base al cuerpo, el chi y la conciencia están en función del cuerpo. Entonces, lo que haces es fortalecer el cuerpo, pero debilita todo lo que es el desarrollo de la conciencia, porque la conciencia se va a empezar a estar muy preocupada por mejorar el cuerpo. Y el chi también se va a ir detrás del cuerpo. El otro nivel de completud de la práctica que se realiza en Chinen Chikun
es en el nivel del chi. Y entonces prevalece el chi y la conciencia y el cuerpo van haciendo en función del chi. Entonces la conciencia siempre va a estar muy preocupada de tener abundante chi, de que el chi fluya bien, ¿eh? Y el cuerpo va también estar en función de ese chi, ¿eh? Se va a mover para que el chi se haga más fuerte en el interior. Y hay un tercer nivel de práctica de la completud de Chin en Chikung, que es la completud de la conciencia. Y es cuando la conciencia prevalece. La conciencia deja de ser esclava del cuerpo o esclava de chi y siempre estar obsesionada con esos dos aspectos de del shen chi y xin, el cuerpo, ¿no? Cuerpo, chi y shen. Entonces, cuando prevalece la conciencia es cuando la conciencia se transforma en maestra, ¿no? O en maestro, y es el observador que se observa a sí mismo, el observador que se da cuenta de sí mismo, y cuando hacemos toda la práctica desde ese nivel, estamos entrando en el nivel de la conciencia del Tao Te, desarrollando ese cultivo del Tao Te. Es cuando la práctica se vuelve más eficaz, es cuando entramos en un proceso de sanación más directa. También en el capítulo del Tao Te dice, la era actual es el momento en el que los seres humanos se moverán del reino de la necesidad al reino de la libertad. Cuando decimos que la conciencia va por delante, cuando le decimos que desde el estado de conciencia centrado se realizan todos los movimientos y todos los movimientos se reflejan en la conciencia y hacen más fuerte a ese yo en ti, a ese estado de conciencia despierto, es cuando la conciencia adquiere esa maestría y nos desprendemos de las necesidades del cuerpo o las necesidades del chi. Y entramos en el reino de la libertad. Si seguimos, algún otro rescate es que la gente se causa muchos problemas a sí misma y muchos daños porque ignoran las leyes de la vida. Las leyes de la vida son ese estado al que nos va llevando esa organización del campo. Y esas características que tienen ese Tao Te es la búsqueda de la armonía, la felicidad, la naturalidad y la civilidad. Hoy quería solamente centrarme en la armonía y la felicidad, porque a veces cuando practicamos pensamos que pues eso, esto del amor universal que nombran tanto, somos amor universal, nos parece que el doctor Pang quizás no lo hubiese dicho, pero está todo, absolutamente todo en el libro de la teoría de la completud. Y entonces me interesa ver un poquito qué es esto de la armonía, porque justamente lo que plantea que es que solo a través de las relaciones sociales la gente puede llegar a ser realmente consciente de sí misma y manifestar su verdadero ser. Lo que hacemos cada vez que estamos cultivando nuestro campo de conciencia comunitario y lo que hacemos cada vez que nos fundimos es justamente empezar a desarrollar ese intercambio, esa relación social que es la que nos va a permitir a manifestar nuestro ser verdadero. Y es esta armonía también, ese elemento importante de la relación social, que si tú estás muy bien cultivando tu chi, cultivando tu conciencia y cultivando tu energía en un templo, en algún momento tienes que relacionarte con la gente. Y en el momento que te relaciones con la gente es realmente cuando tu práctica se va a transformar en la verdadera práctica. Entonces ahí sí se va a ver tu capacidad de desarrollar ese Tao Te. Otro aspecto de la armonía, dice, una armonía colectiva viene del pensamiento armonía, de la acción armonía, de la relación armonía
y de la organización armonía. El primer elemento que hacemos siempre es, primero organizamos postura y segundo organizamos, ordenamos nuestro campo. Estamos creando todo un sistema de información, pensamiento, armonía, que va, en la medida que vamos alimentando esos pensamientos, armonía, va a generar que nuestras acciones sean armoniosas en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas, nuestras acciones y nuestras relaciones. En el momento en que empezamos a relacionarnos de forma armoniosa con nosotros mismos, empezaremos a relacionarnos de forma armoniosa también con los demás. Otro aspecto de la armonía, cuando las personas no están en armonía consigo mismas, influirán a otros con esa desarmonía. En el caso de nosotros, como cultivamos esa armonía, lo que hacemos al unirnos en campo es que la frecuencia se hace tan elevada que cualquier desarmonía con la que venimos se transforma en armonía. Por eso es importante ese estado elevado de armonía con uno mismo, y en la medida en que damos buena información, nos está viniendo la buena información, y estamos generando mayor armonía. Y también el estado de felicidad es otra manifestación de ese Tao Te, de ese sentido de virtud. Dice, la felicidad es una manifestación de vitalidad y un resultado de la armonía. Y esto es muy interesante porque fíjate que definen la felicidad como manifestación de que el chi y la sangre está fluyendo bien. Nada parecido a lo que nos imaginamos cuando decimos, y ahora pues el estado de felicidad, Hun Yuan Qi, ¿no? Pues Hun Yuan Qi, el Hun Yuan Qi universal, trae esa frecuencia de la manifestación vital. Y permite además, todo ese chi puro universal permite nutrir a ese Yuan Qi y que se haga cada vez más claro y más brillante. Y esto lo que genera es una gran vitalidad. Y luego sencillamente rescaté que la felicidad colectiva reside en amarse los unos a los otros. Esa es la colectiva. Pero esa felicidad colectiva está fundamentada en ese cultivo de esa sonrisa interior, de ese darse cuenta, de esa gratitud, de ese organizar el campo. Y eso nos llena de vitalidad. Y la vitalidad manifiesta esa felicidad. Por eso muchos maestros dicen, si no tienen mucha idea de lo que es estar feliz, piensen en un brote de una pequeña hierba que está saliendo, o piensen en un cachorro, en cualquier cachorro o en un bebé. Y entonces en ese brote que está naciendo en un árbol que estaba parecía completamente seco, ahí está esa fuerza vital de la expresión universal de unicidad. Y hay otro elemento de esa felicidad que dice, el amor en el corazón es un poder, una fuerza interna, y amar a alguien es desearle un estado perfecto. Entonces, esa felicidad genera una apertura que permite que en esa fusión con ese chi puro universal, vayamos reconociendo que ese chi puro universal es amor universal, es un amor incondicional. Y eso es un tipo de poder. Nos permite desarrollar la fuerza de voluntad. Y amarnos es empezar a vibrar en ese estado de vitalidad, en esa alegría que hace poco me mencionaba Betty. Y eso es vitalidad,
Eso es estar en sintonía, es estar de acuerdo, es estar entrando en las leyes universales. Entonces, amar a alguien es desearle un estado perfecto. Es eso que decimos, jaola, jaola. La felicidad es este tipo de amor, es un tipo de amor que es amor universal. El amor universal es el fundamento de la felicidad. Y ese amor universal es un amor incondicional. Lo que tú pienses para ti, te lo va a dar. Así que aprendamos. Aprendamos a pensar bien. Muchísimas gracias a todos por el encuentro, por el aprender este camino compartido de lo que es esos vínculos, ese Tao Te, ese aprender juntos y ese es aprender a convivir, aprender a amarnos cada uno a sí mismo y desarrollar ese conocimiento de lo que es esa sabiduría de alimentar lo que va a favor de la vida. Eso es el Tao Te a nivel de lo que es el ser humano. Es chino, pero tampoco es tan difícil de comprender. Muchísimas gracias a todas, a todos. Vamos a enviar. Muchas gracias a ti, Ana. Un gran gracias. 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 Gracias.